la importancia de Magdala para el mundo judío y para el mundo cristiano? Bueno, nosotros hemos definido Magdala después de un proceso un poco largo y un poco exigente, porque inicialmente queríamos hacer una simple casa, pequeña casa de peregrinos. Con esa idea buscamos terrenos, con esa idea estuvimos trabajando mucho tiempo, etcétera, hasta que logramos comprar una serie de terrenos y el proyecto fue adquiriendo cada vez mayor importancia. Eventualmente, en el año 2009, descubrimos la sinagoga y la arqueología de Magdala, que es de primerísimo orden. Yo digo, es un sitio arqueológico de orden mundial, por el significado que Magdala, María Magdalena, tiene para el cristianismo y por el significado que también tiene el haber descubierto una de las sinagogas, una de las siete sinagogas más antiguas del mundo y la mejor conservada, la mejor, la más rica. Entonces, después de todo ese proceso, nos vimos en la necesidad, en la conveniencia de hacer una especie como de seminario que duró varios días y que envolvió a gente de diversas partes del mundo para definir, bueno, ¿qué es Magdala después de todo esto? ¿Qué es Magdala en el punto de vista religioso, en el punto de vista arqueológico, en el punto de vista turístico, en el punto de vista espiritual, social, histórico? ¿Qué es Magdala? Después de darle muchas vueltas, repito, con un equipo internacional y durante 3 días, concluimos que Magdala era, y así lo definimos, una encrucijada de la historia judía y cristiana. Encrucijada porque es un cruce, efectivamente, y lo era en la antigüedad, un cruce de carreteras, sí. También hoy lo es. Encrucijada porque el judaísmo expresado en el lugar y expresado en la arqueología que hemos descubierto en la época de Magdala es del siglo I, por lo tanto, de una de las cimas del judaísmo histórico, lo que llaman los judíos el tiempo del segundo templo, y encrucijada porque es la zona donde vivió Jesucristo, donde predicó Jesucristo, donde habló, donde hizo muchos milagros, etcétera, como refieren los evangelios, y por lo tanto del periodo del nacimiento del cristianismo. Entonces, esta conjunción hace de Magdala una encrucijada histórica, una encrucijada geográfica y una encrucijada también, creo, para el futuro. El hecho de que ayer mismo se haya firmado una convención importantísima entre la Universidad Anáhuac de México y Magdala en términos de intercambio académico, en términos de voluntarios, en términos de créditos académicos para estudiantes, en términos de también una colaboración económica para llevar adelante el proyecto, etcétera, es signo de que esta encrucijada también se está proyectando hacia el futuro. Esta encrucijada también va a tener importancia en cambiar vidas, en transformar personas, y ojalá, aunque sea una gotita en el océano, que sea transformar también nuestro mundo. Dentro de esto, realmente, el lugar cuenta ya con un espacio cristiano, se está construyendo el hotel, casa de reposo o X para peregrinos, ¿sí? Y está todo lo que es la historia judía ahí, ¿sí? Pero el lugar tiene mucho para recibir a gente cristiana. Se está pensando, se está viendo de alguna manera en que se convierta también en un lugar de visita para los turistas, para la gente, para los que rezan judíos, teniendo en cuenta además que se tiene ahí una piedra que no en todos estará, y también la original, que apunta y que trae un dibujo impresionante sobre lo que era el templo más sagrado del pueblo judío. Mira, no hemos querido a propósito seccionar Magdala
judía, una cristiana. Magdala es Magdala. Magdala ofrece a todo el que visite la misma acogida, el mismo respeto de creencias, de fe, de cultura, de tradición. Magdala es hoy por hoy ya una meta de turística, repito, importante a nivel mundial. Te puedo decir que hemos cerrado el primer semestre de este año con casi 75 mil visitantes, de los cuales, grosso modo, el 30%, la tercera parte son israelíes, son judíos. La otra tercera parte son cristianos no católicos y la otra tercera parte son católicos, y a todos les ofrecemos las mismas posibilidades, la misma acogida y la misma explicación, el mismo todo, porque Magdala nació así. Yo recuerdo cuando estaba paseando al inicio, cuando conocí el lugar, estaba caminando por ahí y pensando en que ese era un lugar, pues, patrimonio de todos los cristianos del mundo, porque ahí vivió Jesucristo. Y cuando descubrimos la sinagoga, patrimonio del judaísmo. El programa no nomás está la sinagoga, está todo lo que son el pueblo, lo que eran las casas, lo que era el mercado, y lo que eran hasta varias mikves ahí, lo que son los baños, los baños rituales del pueblo judío. O sea, como que están las dos cosas ahí mismo. Así es. Entonces lo planeamos y lo hemos desarrollado y lo hemos abierto y lo hemos ofrecido al público con una filosofía que definimos más en inglés, que es commonality. Es decir, queremos ofrecer a quien vaya a hacer la experiencia de Magdala lo que tenemos en común y no lo que nos separa. Expresiones de eso, por ejemplo. En la iglesia que construimos ahí no hay ni una cruz. Por lo tanto, es un signo, lo pensamos como un signo de respeto al judaísmo, al protestantismo, también como un signo de respeto a la historia misma del lugar. Es más, se tienen cuadros que representan la vida judía en ese lugar, el mercado este. Exactamente, porque dijimos, vamos a centrarnos en Galilea, a centrarnos en la vida de Galilea de ese tiempo, a centrarnos eventualmente en lo que fue la vida y el ministerio de Jesús en Galilea, dejando luego para Jerusalén las cosas de Jerusalén. Entonces, haciendo eso y proyectando Magdala así, pues hemos hecho un lugar, repito, basado en la commonality, en lo que tenemos en común y no en lo que nos separa. Haciendo esto, explicándolo a los visitantes, compartiéndolo con ellos, etcétera, ¿qué cosa ha resultado? Ha resultado que nos hemos descubierto tener muchísimo más en común de lo que nos separa. Y cuando llega gente y tiene buena voluntad y está abierto con serenidad, de cualquier religión, de cualquier creencia, descubren y valoran eso que te descubro a ti, judío. Yo, cristiano, te descubro a ti, judío, como alguien que comparte conmigo mucho más de lo que me separa. Y el judío que llega ahí y dice, oiga, hemos visitado, nos sentimos en casa, nos sentimos acogidos, nos sentimos respetados, nos sentimos considerados en toda la extensión de la palabra. Y esto ha hecho de Magdala un lugar, pues, meta de turismo, meta de peregrinación, meta de interés incluso para eventos. Me hablabas antes de eventos judíos, pues sí, el día de Yom Kippur hemos tenido ya por varios años consecutivos la presencia del pueblo entero de Migdal, con su alcalde, con su rabino, etcétera, que van y tienen ahí un evento y rezan y cantan, etcétera, con todo respeto, con toda naturalidad, y así llega. Dentro de lo que es el espacio de lo que era la sinagoga, lo que es la sinagoga, y que está ahí la piedra de Jerusalén. Así es, piedra de Magdala, que representa el templo de Jerusalén, y entonces lo hemos ofrecido, van, incluso nos han invitado a participar, con debido respeto, con la debida, claro. Pero igualmente llegan ortodoxos, cristianos de Rusia, de Grecia, y nos piden cantar, nos piden bienvenidos.
este lugar es para ustedes, hagan lo que quieran. Lo único que pido yo a todos, y yo lo ofrezco también, es respeto. Si a mí me respetan, el lugar de Magdala está abierto a todos, bienvenidos, disfruten, aprovechen lo que quieran. En un mundo hoy tan conflictivo y mucho por parte de la religión, donde contamos con una lucha por el Estado Islámico, los musulmanes, el cristianismo, el judaísmo, todo esto, ¿cuál es la importancia de, después de tantos siglos, se estén reencontrando el cristianismo y el judaísmo, que durante muchas épocas estuvieron un poco distantes y que hoy en día, incluyendo por muchos líderes religiosos, se está buscando esta nueva unión, el que sea un estado, un lugar mucho más unido los dos? ¿Cuál es para usted, cuál cree que sea para el mundo en general, el que estén reconociendo estas dos religiones como religiones cercanas, hermanas, parientes, amigas? Pues mira, realmente eso es nuestro objetivo y se está realizando, de hecho se está realizando. Te puedo decir que Magdala a mí me ha dado la oportunidad de tener muchísimos amigos israelíes que no conocía, que no. Incluso a nivel de colaboración, a nivel de partnership, para llevar grupos, para organizar actividades. Entonces, a mí se me hace que los conflictos religiosos en el mundo, como dices, tienen una base mucho más política o económica, nada más que usan la bandera de la religión. Entonces, yo no creo realmente en conflictos interreligiosos serios. Puede haberlo, lo ha habido en la historia, es evidente, pero la base verdadera, el motivo del conflicto, creo sinceramente que sea más político o económico, sociológico, más que religioso, estrictamente hablando. Por desgracia, se usa la bandera religiosa para cubrir otros intereses, y eso es una pena. Ojalá que logremos desviar esa tendencia en el mundo moderno y, como te decía antes, pues vivir en Magdala o desde Magdala poner nuestro granito de arena para que las relaciones cambien y nos descubramos amigos y hermanos todos. Y así como muchos usan la bandera religiosa en pro de destruir, aquí se usa la bandera religiosa en pro de construir cosas, pero también se usa la bandera de Magdala para unir dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de México, porque bien puede ser Magdala, la Universidad Anáhuac, más otras cosas, pero ayer igual en la misma firma teníamos al alcalde de Huixquilucan, que tiene otras cosas en Israel, con otros acuerdos, teníamos al embajador de Israel en México, y cuando llega uno a Magdala se encuentra la bandera de México y de Israel, un lugar de México en Israel y un lugar de Israel en México. ¿Qué representa esto para México, para Israel y para este lazo entre los dos países? Mira, representa mucho, es evidente. Y efectivamente, Magdala de algún modo se está convirtiendo en una bandera, en un símbolo de la relación, de la amistad, de la colaboración entre Israel y México, entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, el pueblo católico y cristiano. Y pues nada me hace más ilusión que así sea. Soy mexicano, yo empecé ese proyecto, me encanta Israel, vivo ahí desde hace 13 años y no tengo ninguna prisa de irme. Ojalá que esa amistad y que esa relación se incremente. Te puedo poner como un ejemplo muy, muy concreto el hecho de que de los casi 2.000 voluntarios que han pasado por Magdala, creo que 1.000 por lo menos son mexicanos, gente que ha vivido en Israel, gente que ama Israel, gente que ha conocido Israel y gente que lleva a Israel y la llevará en su corazón por el resto de su vida. Y ya para terminar en esto, ¿qué sigue con Magdala? ¿Qué puede esperar? El que está diciendo, bueno, ¿qué hago con Magdala? Sí, suena muy bonito. ¿Qué le diría para cerrar? Invítelos a Magdala. ¿Qué van a encontrar? ¿Por qué lo van a encontrar? Pues sí, yo invito a todos los que puedan y quieran visitar Israel y visitar Magdala a encontrar una gran experiencia de vida, una amistad seguramente y quién sabe, a lo mejor también un proyecto de vida para llevar adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.